Muy buenas noches, nos encontramos hoy en la tercera conferencia del ciclo de conferencias del primer semestre de este año de la Cátedra Luis Antonio Restrepo, como ustedes saben, organizada por la Fundación Luis Antonio Restrepo, por la Universidad Nacional, la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas y con el apoyo de la Biblioteca Pública Piloto, desde donde nos estamos encontrando con ustedes hoy. Hoy tenemos un tema muy interesante, también dándole continuidad a esta pregunta por el autoritarismo, y es respecto a las constituciones y a la democracia. Para el día de hoy teníamos como invitada a la profesora Bernardita Pérez, y por diferentes cuestiones, compromisos que ella adquirió y que no pudo eludir, entonces ella no pudo estar con nosotros. Sin embargo, tenemos a un profesor que también va a ser muy especial tenerlo con nosotros hoy, con nosotros y nosotras hoy. Es el profesor Juan David Ramírez, profesor de la Universidad de Antioquia, politólogo, magíster en ciencias políticas del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, y quien hoy en día es también profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Y se ha dedicado, por supuesto, al estudio de la democracia, del Estado de Derecho, de las constituciones. Bueno, él ahorita nos va a ampliar un poco más sobre el tema. Bienvenidos y bienvenidas hoy para las y los estudiantes que nos están acompañando. Bienvenidos, bienvenidas. Hoy vamos a tener a alguien también que nos va a poner a pensar y a hacer muchas reflexiones sobre la forma en cómo estamos percibiendo no solo lo que nos está ocurriendo, sino también la forma en cómo comprendemos esta sociedad de la que hacemos parte en un sentido político y también desde el derecho. Así que bienvenidas, bienvenidos, esperamos así de toda forma totalmente abierta todas esas preguntas, esas reflexiones, argumentos que tengan para conversar con el profesor. Y profesor, muy buenas noches, bienvenido. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por permitirme participar en un ciclo que tiene un tema tan importante, que tiene por objeto determinar si se está dando un ciclo, un giro hacia el autoritarismo. Y en ese sentido, o teniendo en cuenta ese contexto, yo voy a tratar de hacer una presentación de los fundamentos del modelo de Estado constitucional y democrático de derecho. Maravilloso. Yo vi las dos conferencias anteriores, me parecieron muy valiosas. En el programa advierto o advertí los temas que van a continuar, entonces voy a tratar pues de corresponder con esa línea. Y de entrada voy a decir cuál es la conclusión a la que pretendo llegar. Y es que los modelos constitucionales contemporáneos, particularmente el colombiano, tienen una tendencia efectiva hacia el autoritarismo, entendiendo por tal, pues aclarando que entiendo por autoritarismo como un concepto amplio que reuniría características como las siguientes. En primer lugar, la degeneración de la autoridad en el sentido en que el mandato de obediencia se impone prescindiendo del consenso. En segundo lugar, un fenómeno que tiende a la concentración del poder público en uno de los órganos del Estado, en este caso en el Poder Ejecutivo, que ejerce sus funciones constitucionales despreciando a los otros, particularmente a la oposición. Y es un modelo político, además, que tiene como finalidad, como telos, la garantía del orden y de la seguridad. Esto se manifiesta en dos principios o dos factores del constitucionalismo colombiano, que son, por un lado, el presidencialismo, en condiciones regulares, en condiciones ordinarias. Lo que se denomina como presidencialismo es una degeneración del modelo presidencial norteamericano y aplica para los países latinoamericanos, que en unos casos tiende a la concentración del poder en el Ejecutivo y en otros se evidencia un franco autoritarismo. Esto en condiciones incluso normales. Se agrava la situación cuando se presenta el denominado estado de excepción,
que implica pues como una especie de umbral entre las democracias y el autoritarismo, porque esto genera un relajamiento de uno de los principios básicos del derecho constitucional, que es el principio de separación de poderes. En ese sentido, pues ese es el carácter crítico entonces de la presentación que yo voy a hacer, y esta va a ser la conclusión, pero como la presentación se trata del estudio de los fundamentos del modelo de Estado, entonces voy a dividir la presentación en cuatro puntos. Primero, el concepto de constitución, aclarar qué significa esto, que va a ser pues como el punto que más contenido va a tener. El segundo, la idea, la determinación de qué es una constitución democrática, pues el modelo democrático dentro del constitucionalismo. Tercero, una referencia al estado de excepción. Y cuarto, al presidencialismo, con lo cual pretendo concluir. Como se trata de un tema de fundamentación, pues voy a hacer referencia a algunos momentos cardinales de la historia y también a algunos autores clásicos del pensamiento político. Voy a tratar de hacer pues lo más claro y directo posible. Si hay lugar a confusión o si se quisiera abordar en cualquiera de estos puntos que se presentarán de forma sumaria, tienen la oportunidad de preguntar. Entonces comienzo. Concepto de constitución, así como el concepto de Estado, son incluso términos que no han existido siempre en la historia de la civilización occidental, partiendo pues del punto arbitrario de que la civilización occidental podría empezar más o menos siglo VIII antes de nuestra época con la Ilíada y la Odisea, que repito, es un punto arbitrario de comienzo. Entonces, el Estado y la Constitución no existieron por allá en el siglo VIII ni en el siglo V, esto es en el marco de las polis griegas o en el Imperio Romano o en las repúblicas medievales, sino que se trata de fenómenos modernos. El concepto de Estado aparece en el tránsito de los siglos XV y XVI, a partir de la soberanía. Y el concepto de constitución es un poco más reciente y aparece en la última parte, sobre todo del siglo XVIII, en el marco de un proceso general que tiene como objeto limitar el poder absoluto de un monarca, de un príncipe o de un emperador. Este es un concepto restringido, sobre todo de constitución, porque con un concepto amplio, constitución se aplicaría para la antigüedad, para la Edad Media, así lo utiliza un teórico italiano muy importante que se llama Mauricio Fioravanti, tiene un texto, Constitución de la Antigüedad hasta nuestros días, pero esto se refiere más que a una constitución, como la vamos a entender en el sentido restringido, es a una forma de gobierno que sí se ha aplicado con anterioridad. Esta idea restringida de constitución implica que es una forma de organización del poder en términos normativos y que es el producto de las grandes revoluciones de la modernidad política. Pues, no sobra aclarar que cuando hablo de modernidad me estoy refiriendo al siglo XV, XVI en adelante. Y las tres grandes revoluciones que le van a dar origen al constitucionalismo son la Revolución Inglesa, la Independencia Norteamericana y la Revolución Francesa. Yo por cuestiones de tiempo voy a hacer una referencia particularmente a la Revolución Inglesa y a la Francesa. Aquí hay que aclarar algo muy importante, que yo creo que viene bien para el seminario, y es determinar qué se debe entender por absolutismo.
pensando en las diferencias entre absolutismo, totalitarismo, fascismo, autoritarismo. Cada uno de ellos son fenómenos distintos, son conceptos propios y tienen una ubicación histórica más o menos determinable. Cuando surge el Estado, que aparece pues como una realidad en Francia, en Inglaterra, en el siglo XVI sobre todo, es porque aparece un concepto que se llama el de soberanía. Para ello es interesante tener en cuenta un autor clásico del pensamiento francés que se llama Jean Bodin, que escribió en 1576 el texto Los seis libros de la República. Y él ahí dice que va a acuñar lo que es la soberanía. Y lo define como el poder absoluto y perpetuo de una república. Para explicar esto de forma directa, cuando él dice poder perpetuo, está aludiendo a que el rey no recibe el poder de nadie, particularmente no lo recibe de los súbditos. Ni lo recibe, en ese caso, ni lo recibe de Dios, sino que el rey se impone a partir del ejercicio de la fuerza, de la violencia. Es un paterfamilias que adquirió dominio, reconocimiento, autoridad, se impuso y logró mantener el orden dentro de un Estado. Esto quiere decir, sobre todo, que no le tiene que rendir cuentas a nadie por el ejercicio del poder. Es poder propio. Y la característica de que es absoluto se refiere a que al rey le corresponden las funciones esenciales dentro del Estado, que son, pues, básicamente tres. Primero, la creación de la ley, sin el consentimiento de nadie, aclara expresamente el autor. Segundo, la ejecución de la ley, esto es, el control del ejército. Tercero, la administración de justicia. Esto quiere decir entonces que estamos en presencia de una concentración total del poder. Cuando digo total, esto no lo confundamos con el autoritarismo. El autoritarismo, como vieron ustedes en la primera sesión, es un fenómeno exclusivo del siglo XX y tiene otros postulados. El absolutismo quiere decir es un poder absoluto, en ese sentido. Las tres funciones esenciales dentro del Estado le corresponden al rey y el rey no la comparte con los súbditos. Algún autor dijo muy gráficamente, para Odín la soberanía es como una especie de un bloque de mármol. Si se divide, se destruye. Entonces, cuando empieza el siglo XVII en Inglaterra, que estábamos en el marco de la dinastía de los Tudor, tan famosa, Enrique VIII, Isabel I, María, etc., esa dinastía termina en el año de 1603 y luego llegará la dinastía Estuardo. El poder en Inglaterra se ejercía de esa manera. Al rey le correspondía el poder absoluto. Jacobo I, que sería el primer rey de la dinastía Estuardo, escribió un libro explicando que él merecía obedecimiento absoluto porque recibía el poder directamente de Dios. Esto es lo que se conoce como la doctrina del derecho divino de los reyes. Una doctrina medieval. El rey ejerce el poder en nombre de Dios. Es el vicario de Cristo. Antes, en la Edad Media, el emperador y el papa se disputaban eso. ¿Quién ejercía el poder ante la ausencia de Jesús? Cuando estamos acá, que es principios del siglo XVII, este poder le corresponde al rey. Los ingleses se habían separado de la Iglesia Católica desde Enrique VIII y esto tuvo consecuencias políticas y jurídicas muy importantes. Eso les permitió a ellos
desarrollar un sistema jurídico common law propio para los ingleses que rechazaba el derecho romano. Entonces, decía, el rey ejercía el poder de manera absoluta, pero en el siglo XVII, que es seguramente el siglo más importante en la historia de los ingleses en términos políticos y constitucionales, empieza a haber una tensión del poder real frente a otros órganos. Y estos van a ser el Parlamento y los jueces. El Parlamento es una institución medieval que en este siglo empieza a adquirir unas facultades más importantes y siempre con fundamento en la tradición. Con este señor, pues Jacobo I, que logró mantener la autoridad real, no hubo mayor tensión. El problema fue cuando él murió y lo sucedió Carlos I, que siguió teniendo un poder absoluto, pero ya lo empezó a ejercer de forma arbitraria. Esto es interesante porque el absolutismo no necesariamente es autoritarismo. ¿Sí? Un rey puede tener todo el poder y no gobernar de forma arbitraria y caprichosa. Sigue algunos mandatos que él considera que debe cumplir. Con este señor Carlos I, la situación entonces fue de una tensión permanente y hay una batalla muy interesante, o hay una disputa de parte de los jueces, como decía, y de parte del Parlamento. Para tratar de hacer una, digamos, mostrar la relevancia que tiene esa discusión, voy a hacer referencia muy rápidamente a un episodio que se da en la década de 1630, y es cuando un juez, Edward Coke, muy importante en la tradición inglesa, le tocaba resolver un caso, tenía pues un conflicto, y al rey le dijo, no, esto tiene interés para la nación, entonces entrégueme la causa que yo la voy a resolver, bajo la idea de que el rey tenía la prerrogativa regia, esto es, todos los poderes. Incluso desde la iconografía medieval, el rey era representado con una espada en la mano derecha, con un libro en la mano izquierda, y esto quería decir el gobierno y la justicia. Entonces, esa era la tradición. Sin embargo, el juez se atreve a oponerse al rey y dice, pues afirma, que de acuerdo con el common law, de acuerdo con la Carta Magna, que es un documento del siglo XIII, los jueces son autónomos e independientes para administrar justicia. Esto ha sido considerado por muchos como el punto de origen de un principio esencial para el constitucionalismo, que es la autonomía y la independencia del poder judicial. Y es muy interesante el momento de nacimiento porque es en el marco de una monarquía absoluta. Esa se conoce como sentencia sobre las prohibiciones. Y quizá muchos de ustedes tuvieron la oportunidad de ver cómo el año pasado, aquí en Colombia, en un noticiero de Caracol, estaba el presidente de la República dando una entrevista y particularmente estaba haciendo una crítica feroz a la decisión de la Corte Suprema de Justicia de llamar a indagatoria a un senador. Cuestión que implicó que la periodista tuviera que preguntarle si no estaba consciente que se estaba extralimitando en sus funciones, porque él, al tener esa, digamos, esa función tan importante de simbolizar incluso la unidad de la nación, no debía participar o cuestionar sobre todo la actividad de los jueces. ¿Sí? Yo creo que queda muy claro, pues, digamos, lo que significa el principio. Esto
lo destaco básicamente porque es un momento en el que el poder real empieza a ser cuestionado. Hay unos hechos muy interesantes en la historia de Inglaterra a los que no me voy a referir. Simplemente les doy el dato de que ese poder real de Carlos I fue efectivamente discutido, no solamente por un juez singular, sino por el Parlamento. Esto dio lugar a un documento constitucional que se denominó como Petición de Derechos de 1628, que el rey no acató, clausuró el Parlamento y siguió gobernando de manera arbitraria. Hasta, eso fue en 1628, creo que acabo de decir, hasta que en 1642 estalló la Guerra Civil, que terminó 7 años después con la ejecución del rey. Es la primera vez en la modernidad que un rey es juzgado. Y esto sucede en el contexto en el que en Francia Luis XIV decía, el Estado soy yo, que tengo el poder absoluto, soy el rey sol. Entonces, es como la manifestación de un derecho a la resistencia. Repito, ahí en todo este contexto hay cuestiones muy interesantes, pero simplemente dejo ese dato. Los ingleses se gobernaron unos años sin realeza, sin poder real, tuvieron una especie de dictadura y en 1660 restablecen la monarquía que se mantiene hasta hoy, prácticamente. El, digamos, segundo punto que quiero destacar dentro del caso inglés es que en 1688 se presentó la famosa Revolución Gloriosa. Había problemas con otro rey, con Jacobo II, que quiso restablecer el catolicismo en Inglaterra, cuestión para ellos absolutamente grave. Se dio la revolución y eso tuvo como resultado definitivo el triunfo del Parlamento por encima del rey. Cuestión que quedó solemnizada en un documento que se llama Bill of Rights de 1689, en el que se define que el Parlamento es el que tiene la soberanía y que el rey va a gobernar, va a detentar el poder ejecutivo, pero tendrá que respetar lo que ellos llaman nuestros antiguos derechos y libertades, que es una un concepto muy importante dentro del constitucionalismo, porque esto tiene la significación de que para los ingleses los derechos y las libertades vienen de la historia, de la tradición, de las antiguas leyes y de las antiguas costumbres. Vamos a ver enseguida la diferencia con otra idea de derechos, pero aquí vamos viendo cómo empiezan a surgir dos conceptos que son los que yo quiero mostrar en esta primera parte de la intervención. El primero es un principio de separación de poderes y el segundo es una garantía de derechos. En este contexto, precisamente, aparece una obra muy importante para el derecho constitucional escrita por John Locke en 1690 y se llama El Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil. Entonces voy a hacer como un pequeñito resumen y te pido que me ayudes ubicando cosas con mayor exactitud. Nos planteaste la importancia precisamente de, primero empezaste con una reflexión que era tu conclusión. Y en esa reflexión planteabas que efectivamente en el presente y en el caso colombiano se puede advertir una tendencia al autoritarismo en los modelos constitucionales, que eso no se puede negar en estos momentos y nos quieres contar por qué puede entenderse eso. Y a partir de eso entonces planteabas
que eso se presenta porque se prescinde por un lado del consenso, y ahorita nos van a hablar de él, y por otro lado que hay una tendencia a la concentración del poder público, ¿cierto? Y planteabas que hay unos factores del constitucionalismo que nos permiten entender eso. Por un lado el presidencialismo, que ahorita nos van a contar un poco sobre eso, y nos planteabas que toda esta gran conclusión nos la vas a explicar a partir de tres aspectos. El primero, el concepto de constitución, que es en el que estás trabajando en este momento. El segundo, que es una constitución democrática. Y en el tercer lugar, que representa el estado de excepción, para entender entonces precisamente esa conclusión. Entonces nos has hecho un recorrido histórico fundamental que, pues bueno, queda grabado y esperamos que ellos puedan verlo más adelante, donde desde el siglo XVI, XV nos estás explicando cómo fue construyéndose gradualmente el concepto de constitución y lo que ha implicado la concentración del poder. En algunos momentos, bajo ciertas lógicas, hiciste un análisis teórico de quiénes eran estas personas, estos individuos que en algunos momentos se pensaron, entonces pasaste por Jean Baudin, pasaste luego por la cuestión de los jueces, y ahora hablabas precisamente de lo que representa en ese surgimiento el concepto de soberanía y el Estado moderno, la ejecución del rey Luis XIV, ¿cierto? Entonces, de los Carlos XIV. Entonces, la cuestión es que nos cuentes un poquito, perdóname por esa situación técnica que se presentó, porque yo sí tuve el privilegio de escucharte todo el tiempo, que retomes un poco desde ahí para que ellos puedan ya darle fuerza a todo lo que viene, que creo que le vas a dar también como toda la posibilidad que ellos entiendan, pero nos disculpamos con ustedes por haberse perdido como esta gran clase muy magistral del profesor Juan David y el bueno... pedirte que retomes un poquito. No hay ningún Muchas problema. Muchas gracias. Precisamente en el punto en el que estaba, intentaba demostrar que el constitucionalismo responde a dos grandes principios. Es lo que se ha denominado como una idea mínima de constitución. ¿Qué implica que el constitucionalismo no ha existido siempre? No es cualquier forma de organización del poder, sino que necesariamente debe tener, por un lado, un principio de separación de poderes y por el otro, una garantía de derechos. Si un Estado no tiene esos dos principios, se puede decir materialmente que carece de constitución. Actualmente, un régimen como el colombiano tiene un principio de separación de poderes dispuesto en el artículo 113 que dice que son ramas del poder público, la legislativa, la ejecutiva y la judicial. Y todo el sistema constitucional está basado en la garantía de unos derechos fundamentales. Ese es como el telos del constitucionalismo. Entonces, el objetivo era demostrar cómo esos conceptos se forjaron en un momento particular de la historia, es entre el siglo XVII y el siglo XVIII, como una respuesta al absolutismo monárquico, concepto diferente de totalitarismo, de autoritarismo y de fascismo. Por ejemplo, en la conferencia anterior que la dictó la profesora Diana Higuita, ella mostró que el autoritarismo respondía a un fenómeno que se presentó entre finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX con autores como José de Maistre, Edmund Burke y Luis de Bonal, que constituyen el pensamiento reaccionario. ¿Reacciona a qué? A la revolución. Entonces, estaba tratando de mostrar cómo el constitucionalismo obedecía a un movimiento revolucionario que estalló en Inglaterra a finales del siglo XVII y con un caso muy importante que es la Revolución Francesa del siglo XVIII. Esto nos permite mostrar cómo el constitucionalismo está entre el absolutismo monárquico y el surgimiento del autoritarismo que reacciona en contra de él.
Asimismo, en el segundo punto, cuando hablemos de la constitución democrática, ya enseguida, vamos a ver cómo el totalitarismo vuelve y el fascismo vuelve a rechazar estos principios constitucionales. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de eso, ¿cómo retomo? Básicamente, simplemente para mostrar cómo en el marco de Inglaterra y después de una revolución gloriosa, particularmente en el libro de un autor inglés, John Locke, surgió esta idea de separación de poderes. En el siguiente sentido, Locke decía, el poder legislativo, la función legislativa que se traduce en la creación de la ley, no le puede corresponder al rey, porque la ley debe entenderse como un acto que proviene de la razón, de la deliberación, de la discusión y por lo tanto debe ser el producto de un órgano plural. Deben ser varias personas las que discuten qué es lo que debemos obedecer nosotros, hasta dónde llega nuestra libertad. Entonces, el poder legislativo le corresponde al Parlamento, mientras que el poder ejecutivo, que implica es el poder coactivo, el ejercicio de la fuerza dentro del Estado, esto es, en nuestro caso, control del ejército y la policía, por ejemplo, que implica la ejecución de lo legal, sí debe estar ejercido por un solo hombre, por un solo individuo en todo caso, porque debe ser el producto de la fuerza y de la decisión. Según muchos teóricos del derecho constitucional actual, esta es la primera vez que aparece una diferenciación entre poder absoluto y poder moderado, a partir de un principio de separación de poderes que tiene como garantía o como finalidad, mejor, la protección de la libertad individual. Esta idea, que fue expresada por un autor inglés en 1690, se va a acabar de consolidar en 1748 en la obra famosa de Montesquieu, El espíritu de las leyes. Cuando hablamos de separación de poderes, la referencia siempre es Montesquieu, porque él habla de que en todo Estado bien organizado deben existir tres poderes. El legislativo, similar a como lo había manifestado Locke, así como el ejecutivo, y finalmente el judicial. Esto es necesario porque es una experiencia natural, decía él, que todo sujeto que tiene poder tiende a abusar del mismo. Entonces es necesario que por la misma naturaleza de las cosas, el poder frene al poder. Para lo que nosotros vamos a ver en Colombia, hay una afirmación muy interesante de Montesquieu y es la siguiente. Si en un Estado, un órgano o un sujeto tiene la función de crear la ley y de aplicarla, no hay libertad, porque no hay ninguna garantía de que no se cree una ley tiránica para aplicarla tiránicamente. Entonces, para retomar con lo que trataba de indicar desde el comienzo, es en la obra de Montesquieu, en el último cuarto, bueno, mediados del siglo XVIII, donde aparece el concepto moderno de constitución, cuando él dice expresamente, un pueblo racional debe, a través de la constitución, establecer un equilibrio entre el poder legislativo y el ejecutivo. Y él se refería a la constitución de los ingleses, que es el capítulo central del libro, de la constitución de Inglaterra. Entonces, este es, repito, el concepto mínimo, separación de poderes, garantía de derechos. Si no hay eso, no hay constitución, por más que exista el documento escrito como tal. Una aclaración
importante para hablar del fundamento de una constitución o de un constitucionalismo es que las primeras constituciones escritas aparecieron fue poco después de este momento al que nos estamos refiriendo, y fue a partir de la independencia de Estados Unidos en 1776, después de unos fenómenos políticos muy interesantes. Ellos en 1787 expiden una constitución escrita, la Constitución de Filadelfia, que actualmente está vigente. Desde ese momento, las constituciones han sido vistas como un documento indispensable para organizar el poder y para determinar cuáles son los principios centrales de un Estado. Quisiera hacer un pequeño paréntesis para referir esto a un fenómeno actual muy interesante, y es el que se presentó en Chile a partir de los movimientos sociales que vienen desde hace casi 2 años. En el marco de lo que se denominó como una crisis política y social sin precedentes para ellos desde la dictadura, varios partidos políticos muy variados, pues, entre ellos está, por ejemplo, Partido Revolución Democrática, Partidos de Convergencia Social, Partido Comunista, Partido Demócrata Cristiano, pues ahí se ve la diferencia de ideología, Partido Ecologista Verde, Partido Humanista, etcétera, son muchos. Ellos sacaron un manifiesto donde decían que existía la necesidad de una nueva constitución que permitiera establecer un nuevo modelo político, económico y social. Recalcaban que la única posibilidad de abrir un camino para salir de la crisis pasaba por una nueva constitución, y que a partir de la vía de los hechos se había establecido en ese país un proceso constituyente, el cual estamos pues actualmente presenciando, ¿sí? Ellos rechazaron una propuesta del gobierno de un Congreso constituyente y hicieron referencia a la necesidad de una Asamblea Nacional Constituyente para que fuera verdaderamente democrática. Ahí cierro el paréntesis, digamos, con este fenómeno actual, para tocar solamente un punto, que lo voy a tratar de hacer muy rápidamente, del segundo momento histórico al que quería hacer alusión, que es la época de la Revolución Francesa. Vamos bien dentro del tiempo. Bueno. En Francia se presentó pues el fenómeno político, uno de los más importantes de la historia de la humanidad, en 1789, que fue la Revolución. Alexis de Tocqueville, un autor que se conoce mucho por el libro La democracia en América, también escribió un texto que llama El antiguo régimen y la revolución, y él afirmó dentro del mismo que en 1789 los franceses efectuaron el mayor esfuerzo jamás realizado por pueblo alguno a fin de cortar, por así decirlo, su destino en dos y separar mediante un abismo lo que habían sido hasta entonces de lo que querían ser en lo sucesivo. Tanto o tanta era la separación que buscaban, que es aquí donde efectivamente surge en términos modernos el concepto de revolución, según muchos autores, como Hannah Arendt y Alexis de Tocqueville lo demuestran, comparándola con la revolución anterior a la que hicimos referencia, si acaso se escuchó, que fue la Revolución Gloriosa de los ingleses. La diferencia estriba en lo siguiente, de una forma muy concreta.
los ingleses hablan de nuestros antiguos derechos y libertades, y hablan precisamente de los derechos de los ingleses, respondiendo a la tradición. Mientras que los franceses van a hablar es de los derechos del hombre y del ciudadano, con la característica de que son derechos universales, de que son derechos naturales o derechos inalienables, es decir, derechos que le van a corresponder al individuo por el mero hecho de existir. Por eso es que la Revolución Francesa va a tener como ese carácter tan importante y uno podría referirse a múltiples episodios históricos, cada uno de ellos absolutamente determinante, pero yo me voy a centrar solamente en el documento constitucional de 1789, que se llama la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, para hacer referencia a dos cosas también de esa declaración, que es básicamente lo siguiente. Esto ha sido considerado por muchos, particularmente, pues quisiera citar un autor español, Eduardo García de Enterría, tiene un libro que se llama La lengua de los derechos, y él dice que es en este documento donde encontramos la revolución política y jurídica más importante de la historia de la humanidad. Pues yo claramente lo estoy citando a él, porque es aquí donde aparecen nuevos conceptos, tales como derechos, derecho, ley, libertad, voluntad general, derechos naturales y ciudadanía. Todo esto obedeciendo a una o a la expresividad revolucionaria de los derechos. En la medida en que el primer artículo de esa declaración dice, los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Eso tiene, para nosotros es como algo normal escucharlo, pero eso tiene una trascendencia monumental, que se diga en una declaración de derechos tal cosa, que implica el fundamento de un nuevo Estado. Complemento con el artículo segundo, que determina que la finalidad de toda asociación política es la garantía de los derechos naturales. Derechos naturales que van a ser la vida, la libertad, la propiedad y la resistencia a la opresión. La consecuencia de ello es que a partir de ese nuevo discurso de los derechos naturales se va a poder hacer una oposición a la monarquía. Y en Francia la monarquía era una institución milenaria, ¿sí? Al rey había que obedecerlo como si se estuviera obedeciendo al representante de Dios en la tierra. Sus decisiones, sus órdenes no se discutían. Pero cuando se afirma que los hombres son libres e iguales y que tienen una serie de derechos naturales, eso va a permitir entonces la oposición a la titularidad regia. El que se forje una doctrina que se va a denominar como el pacto social, en virtud de la cual una serie de individuos reunidos se van a poder denominar como una asamblea nacional constituyente, precisamente lo que pedían los chilenos recientemente, ¿cierto? Que tenga un poder constituyente. Esto, además, va a nutrir el contenido no solamente de esta declaración de derechos, sino de las siguientes. Y va a permitir también
el establecimiento de la igualdad y la abolición de los privilegios. Con una aclaración, creo yo, muy importante, y es que cuando aquí se habla de igualdad, es igualdad formal, ¿cierto? Igualdad ante la ley. Para hacer una, pues, para también aclarar lo siguiente, esta declaración de derechos debe entenderse en el marco del liberalismo político, que tiene como centro el respeto de la propiedad privada, no la democracia. Aquí todavía no estamos hablando de un régimen democrático, sino de un régimen liberal. Bueno, esto lo que tiene que ver con los derechos naturales. El segundo punto era el concepto de ley. Y es que en esta declaración de derechos, la ley va a aparecer como el centro de todo el ordenamiento jurídico. Antes de esto, el rey ejercía el poder no acudiendo a la ley, sino a diferentes normas, estatutos, ordenanzas, decisiones particulares que afectaban a un individuo o a determinado grupo dentro de la sociedad, como era la nobleza o el clero, ¿sí? Estaba dirigida a sujetos privilegiados. Mientras que aquí se afirma el principio de que la ley tiene que ser la misma para todos. Eso es lo que significa la igualdad formal, básicamente. Esto tiene una repercusión muy importante, va a evitar la arbitrariedad, va a marcar el nacimiento de un Estado de Derecho, que es el otro concepto que tenemos que aclarar. No es lo mismo un Estado de Derecho que un Estado con Derecho. Un Estado de Derecho implica que existen leyes y que los órganos o sujetos que tienen competencia para ejercer el poder público tienen que someterse a la ley, ¿sí? Entonces, aquí surge también el derecho administrativo, que tiene como objeto controlar la actividad del Estado. Antes de esto, el Estado era irresponsable. El monarca ejercía el poder y no tenía que rendirle cuentas a nadie. Entonces, para concretar lo que quería aludir con el primer punto, que era el concepto de constitución, se refiere necesariamente, como lo determina el artículo 16 de esta Declaración de Derechos, que toda sociedad en la cual no esté establecida la garantía de los derechos ni determinada la separación de poderes, carece de constitución. Así, pues, una sentencia muy clara. Por lo tanto, el constitucionalismo materializa una serie de valores liberales que marcan el Estado de Derecho. Esto es el constitucionalismo en su origen. Valores tales como el rechazo de la dictadura, el respeto de un sistema constitucional, la separación de poderes, la garantía de los derechos, el imperio de la ley, son derechos liberales que lo trato de explicar de la siguiente manera. Son derechos tales como el debido proceso, la libertad de opinión, de expresión, de reunión, la vida, la propiedad privada. Aquí no vamos a hablar, pues, de Estado Social de Derecho, que es una cuestión muy importante, porque, repito, el sentido de esta intervención tenía que ver como el constitucionalismo con el autoritarismo. Entonces, cuestiones como el análisis de un poder constituyente o de un Estado Social de Derecho, pues yo creo que pido, pues, excusas por no desarrollarlo debidamente. Entonces, con ello, termino el primer punto y rápidamente, porque veo que el tiempo está corriendo rápido, abordaré el siguiente, sobre todo para explicar lo que es una constitución democrática. Y
haciendo pues la salvedad de que para determinar qué se entiende por democracia, esto es una categoría del pensamiento político que podríamos quedarnos discutiendo si nos centramos en Grecia o en la modernidad con Rousseau, con Sieyès, etc. Por lo tanto, me voy a referir simplemente a la democracia dentro de un régimen constitucional. Y acudiré pues, a un autor ya del siglo XX, Hans Kelsen, muy importante para la teoría del derecho, donde él decía, en esencia, que esa vieja distinción entre monarquía, democracia y aristocracia ya no tenía mucho asidero en el siglo XX, porque había que acudir, era básicamente, no a la dispersión, a los sujetos que determinaban el poder político, si era uno, pocos o muchos, sino a la forma en que se establecían las normas que regulaban la libertad de los individuos. Y por lo tanto, la diferencia es entre democracia y autoritarismo, que es como el tema general del seminario, ¿cierto? Y lo que marca la diferencia entre un modelo político y otro es qué tanta participación tienen los individuos en la en el ejercicio del poder público dentro del Estado y particularmente en la creación de las normas. Si tienen escasa participación o nula, son súbditos. Si tienen una amplia participación, son ciudadanos. La autocracia es servidumbre. No se participa en la creación del derecho. Esa idea o la idea de una constitución democrática pues debe reunir tres principios. Primero debe ser una constitución republicana, con esto se quiere decir simplemente que no es monárquica. Segundo, que es una constitución pluralista, cuestión absolutamente esencial para nosotros. ¿Qué quiere decir? Que la Constitución debe ser capaz y el ordenamiento jurídico no debe responder a una imposición de una voluntad arbitraria, sino que debe ser capaz de mediar, de componer y de representar en su interior la pluralidad de intereses sociales. Por lo tanto, para garantizar ese pluralismo, debe ser una Constitución parlamentaria. Porque el Parlamento es, como decíamos al comienzo, un órgano plural que representa diferentes partidos políticos que a su vez representan a diferentes grupos dentro de la sociedad. Pues cuando Kelsen escribe esto es más o menos 1920 y pico, y el Parlamento alemán, por Dios eso tenía más o menos 6 grandes partidos políticos, de derecha, de izquierda radical y de centro. Entonces, el Parlamento precisamente debía verse como una representación de todos esos intereses, no la imposición de uno sobre los otros. Por lo tanto, leyendo a Kelsen, la esencia de la democracia no es la omnipotencia de la mayoría, sino el compromiso constante entre los grupos representados en el Parlamento por la mayoría y la minoría. Así, la justicia constitucional aparece como un medio idóneo para garantizar la paz social, instrumento idóneo para que la minoría se oponga a la dictadura de la mayoría. Para que se garantizara ese elemento de la democracia constitucional, tiene que establecerse un sistema que se denomina control de constitucionalidad sobre la ley, que quiere decir que aunque la Constitución es parlamentaria, el Parlamento no es el soberano. Y no es el soberano porque la ley no es creada directamente por los ciudadanos, sino a través de un sistema representativo. Por lo tanto,
Si el Parlamento, en la creación de la ley, no garantiza unos principios que están sentados en la Constitución, entre ellos el pluralismo, la ley no es válida. Y para ello tiene que establecerse un órgano o un sujeto con competencia para declarar la inconstitucionalidad de la ley. Esto quiere decir que una democracia constitucional no implica el gobierno indiscriminado de las mayorías, sino el gobierno de las mayorías, siempre y cuando se respeten esos parámetros constitucionales. Con ello doy término al segundo punto y ya desarrollo más rápido el tercero y el cuarto para llegar a la conclusión, advirtiendo que si pues gozan, si quieren de pronto profundizar en cualquiera de esos términos, conceptos, lo podemos hacer enseguida. Pero ya ahora, como trato de, sobre todo, de traer todas estas cuestiones al momento actual, para justificar lo que dije al comienzo, que muy bien sintetizó ahorita la profesora Catalina, de que las democracias constitucionales actuales, particularmente la colombiana, tienden hacia el autoritarismo. Y esto a partir del presidencialismo y del estado de excepción. Voy a empezar con el cuarto punto mejor, que es el del presidencialismo, para hacer referencia a que cuando aludimos al presidencialismo, estamos preguntándonos por una forma de gobierno y lo opuesto sería, es un parlamentarismo. Actualmente existen esas dos formas en el mundo, sobre todo, pues, a grandes rasgos, ya con muchos matices, y las diferencias esenciales pues, entre un modelo y otro son las siguientes. En el parlamentarismo hay una legitimidad democrática dual, que quiere decir que en unas elecciones, en el parlamentarismo, cuando se elige al parlamento, también se conoce quién será el encargado del ejercicio del poder ejecutivo dentro del Estado. Es un sujeto que se va a denominar primer ministro, que hace parte del parlamento. Mientras que en el presidencialismo o en el régimen presidencial hay una legitimidad democrática dual, porque en unas elecciones se eligen los miembros del parlamento y en otras se elige al presidente. Esto va a marcar las diferencias más importantes entre los dos modelos, porque esto conlleva que, a diferencia de lo que sucede en el parlamentarismo, el periodo presidencial es fijo e inamovible. Un presidente tiene un control absoluto para determinar quiénes van a ser los miembros de su gabinete, mientras que en el parlamentarismo se requiere la aprobación del parlamento para el primer ministro. Den por supuesto que en un país se elija como presidente a alguien que quizás no tenga experiencia para gobernar y que manifiesten en los dos primeros años de gobierno ser incompetente. Pues en el presidencialismo no hay nada que hacer, porque el periodo es fijo e inamovible. Mientras que en el parlamentarismo, el primer ministro requiere la confianza de su partido y la confianza del parlamento. Si no cuenta con ello, puede llegar a ser removido o por su partido o por el parlamento. Otra característica del presidencialismo es
la posibilidad de identificación con un gobernante. Esto es, que se elige una persona, fundamentalmente, puede ser por su carácter, ¿cierto? O por el apoyo de otro, quizá. Lo que tiende mucho hacia la posibilidad de que se ejerza el poder de forma autoritaria. Mientras que en el parlamentarismo, el primer ministro, como decía, tiene que tener la confianza del Parlamento y por lo tanto discutir con otros partidos políticos. En el sistema presidencial, el que es elegido puede llegar a despreciar a la oposición. Eso lo leí yo digamos, en la justificación de este seminario, como recientemente en Colombia el presidente de la República no aceptó discutir con los líderes del movimiento indígena, porque él decidirá de forma absolutamente caprichosa si lo recibe o no. Y si lo recibe, como sucedió con los líderes del movimiento estudiantil hace 2 años, es en el palacio y bajo toda la solemnidad precisamente de ocupar una figura que implica, desafortunadamente como resultado, cuando sean las elecciones presidenciales, que un sujeto lo ganó todo porque obtuvo una mayoría y el otro lo perdió todo. ¿Sí? Entonces, estas son unas características de una forma de ejercicio del poder que pueden llegar a tender hacia el autoritarismo. Situación que se agrava con el punto que dejé yo de analizar, que es el del estado de excepción, que procedo aquí a explicar en 5 minutos. Las constituciones, esto aclaro que no es un fenómeno exclusivo de la Constitución colombiana, ni que es un problema único de los sistemas presidencialistas, sino que es un fenómeno general, global. Estamos en el marco de una tendencia, creo yo, hacia el autoritarismo. Por eso los regímenes políticos contemporáneos establecen una figura que se denomina estado de excepción, que es que cuando hay una grave perturbación del orden público o cuando hay una crisis económica, social, como la que estamos viviendo, hay un sujeto dentro del Estado o hay un poder dentro del Estado que recibe unas potestades excepcionales. Ese es el poder ejecutivo. Habíamos dicho antes que una característica esencial del constitucionalismo era la separación de poderes, que quería decir que el poder legislativo creaba la ley, el ejecutivo se encargaba de aplicarla y el judicial de resolver conflictos. Cuando se da el estado de excepción, el presidente, en nuestro caso, en Colombia, estado que tiene 3 modalidades distintas, queda facultado para crear unas normas que se denominan como decretos legislativos. Esto es, unas normas jurídicas que tienen la misma fuerza que una ley. Esto es un asunto absolutamente grave para un sistema constitucional, porque esto resquebraja el principio de separación de poderes. Y en Colombia tenemos una experiencia trágica con el exceso de este poder presidencial bajo la vigencia de la Constitución de 1886, donde el presidente declaraba el estado de excepción. Yo creo que la Constitución del 86 y lo que se vivió se puede considerar claramente como la expresión del máximo autoritarismo, en la medida en que el presidente declaraba el estado de excepción, tenía unas facultades adicionales para crear esos decretos con fuerza de ley, no tenía límites materiales significativos y no se ejercía control sobre esas medidas. No se ejercía ni por el Congreso,
que tenía que ejercer un control político, ni por la Corte Suprema de Justicia, que tenía que ejercer el control constitucional. Entonces, esto dio lugar a múltiples excesos. Con la Constitución de 1991 se obtuvo un gran triunfo, que fue que esas medidas del estado de excepción fueron sistemáticamente limitadas, existiendo un control político y un control judicial por parte de la Corte Constitucional, que mayormente lo ha ejercido de forma rigurosa. ¿Sí? Ahora, la situación, digamos, actual puede llegar a implicar que ese triunfo de la Constitución de 1991 no sea más que un pobre triunfo pasajero, porque el año pasado vimos el fenómeno de una declaratoria de un estado de excepción bajo la crisis económica, la emergencia social. El presidente, en el ejercicio de esas facultades que lo extendió hasta el máximo que permitía la norma, llegó a proferir aproximadamente 150 decretos legislativos en los temas más variados. Y en ese momento, que el presidente estaba ejerciendo esta potestad, pues yo creo que el Congreso estaba de vacaciones, tomó unos 4 meses de vacaciones, la rama judicial también, la Corte Constitucional no, seguía trabajando, pero le tocó una carga absoluta, pues, de hacer el control sobre todos estos decretos, y yo creo que quizás eso lo pueden llegar a identificar mejor en la próxima sesión que va a ser sobre el Poder Judicial. Creo que la Corte Constitucional en esta ocasión no fue tan rigurosa. Yo creo entonces, con esto termino, que el hecho de tener, para retomar, un presidencialismo como el que hay en Colombia y en el resto de los países latinoamericanos, que incluso el concepto de presidencialismo se utiliza por algunos autores europeos como una deformación del sistema presidencial de Estados Unidos, que dicen que es como para caudillismo y un ejercicio del poder autoritario. Entonces, repito, el hecho de tener un presidencialismo ya en condiciones normales es muy problemático. Ahora, con el estado de excepción se agudiza hasta un extremo que yo creo que ya se lo han estudiado mucho aquí en Colombia, se puede calificar como autoritario. Ya con ello termino. Bueno, muchas gracias, profesor Juan David. Quiero nuevamente expresar las disculpas porque hubo un problema técnico bastante complejo y prácticamente los primeros 25 minutos de tu explicación, que fueron supremamente valiosos, no quedaron en la pantalla, pero se va a cargar la conferencia completa para que puedan verla todas y todos los que están interesados, porque creo que has tocado cosas que son muy urgentes y sobre todo en términos de lo que está ocurriendo, pero de urgente comprensión como ciudadanos, porque claro, este tema lo que hace es pensar, bueno, ¿qué hace uno frente a todo lo que estás describiendo? Primero, hay una cantidad de preguntas que son de todo orden, ¿cierto? Pero yo quiero resumirlas a partir de unos interrogantes, algunos de carácter histórico, porque hay unas preguntas continuas respecto a lo que ocurre o cuáles son las diferencias, o si acaso sería mejor tener un parlamentarismo o un presidencialismo, preguntas o por qué nuestra Constitución tiene esta estructura, o por qué la corrupción afecta, si la corrupción afecta directamente el ejercicio democrático a través de la Constitución, de lo que ya está escrito, pero vos lo sostenías, independiente de si está escrito, si no existen esos dos fundamentos esenciales que nos insistías respecto a los derechos y a la división, a la separación de los poderes, entonces es muy poco con lo que se cuenta.
Entonces, una primera pregunta en torno a eso, frente al proceso histórico. Los voy a dividir como en tres momentos. Lo primero, frente al proceso histórico, hay muchas preguntas, algunas que rebaten sobre que la Revolución Francesa fue primero que la norteamericana. Bueno, sabemos que no es así, pero el proceso histórico del constitucionalismo lo que muestra es, a través del tiempo, precisamente la fuerza y los intentos porque no haya una extralimitación del poder. ¿Cómo podés relacionar eso en el presente y plantear que eso sigue siendo una tensión y una búsqueda? Y en el caso colombiano, ¿cómo podemos ver esa tensión entre la urgencia porque no haya una concentración del poder a partir de esa tradición histórica que nos contaste? Ah, listo. Muy bien. Básicamente, con este problema del Acércate un presidencialismo, poquito, Juan, gracias. con este problema del presidencialismo, hay que tener en cuenta que eso ha sido como una constante histórica del constitucionalismo colombiano. Se aplicó el modelo de Estados Unidos, que quizá la persona que hizo la pregunta con eso estaba diciendo que primero fue la constitución norteamericana y después la francesa, y tiene toda la razón, ¿cierto? Sino que de alguna manera la francesa, aunque en principio fracasó en términos prácticos, porque después llegó nada menos que Napoleón y una restauración monárquica, mientras que la norteamericana triunfó, es al marco de la Revolución Francesa cuando siempre acudimos para determinar conceptos políticos como los que mencionamos. Quizá porque los franceses hablaban así para toda la humanidad y eso tuvo un carácter trágico además, bañado de sangre, ¿cierto? Con el caso colombiano, hice la referencia a Estados Unidos fue para explicar que aquí se adoptó la figura presidencial que se inventó en Estados Unidos. Cuando los norteamericanos dijeron a quién le otorgamos el poder ejecutivo, dijeron, pues no, no, no queremos un nuevo rey, como el que tenían desde Inglaterra, y pensaron en un presidente que tuviera autoridad, decisión y mando, ¿cierto? Entonces, en Colombia siempre ha habido una constante y es que ha habido o ha sido muy fuerte la figura del presidente. Esto yo creo que es un problema que va más allá del normativo, obviamente, todo lo general, eso es un aspecto político y social, pues las condiciones de Colombia son críticas en ese aspecto. Y la misma situación, digamos, de violencia y esa constitución conservadora, autoritaria, absolutamente discriminatoria, que fue la de 1886, que tuvo una vigencia centenaria, pudo haber tenido también un efecto muy grave para términos de educación, que es como el aspecto esencial de una sociedad, ¿cierto? La educación de las personas. Porque tenía una inspiración conservadora, ¿o por qué lo interpretas así? La Constitución del 86, conservadora, y además que tenía un elemento integrador marcado en la religión católica, que es excluyente absolutamente. Para conectar un poquito, digamos, con esa conferencia anterior de la profesora Diana Higuita, ella hablaba de los autoritarismos como con José de Mestre, Luis de Bonal, Donoso Cortés. Aquí me faltó un tipo muy importante que es Carechmi, en el siglo XX. No gratuitamente los cuatro son católicos, fervientemente católicos. Y esto en Colombia marcó una idea de nosotros y los otros, ¿cierto? Y una discriminación muy importante que todavía estamos padeciendo. Entonces, son una serie de cuestiones, aquí menciono simplemente la religiosa de casualidad, tantas otras que hay, que han marcado en las instituciones una concentración de poder y en este momento la disputa, que era en esencia lo que usted me preguntaba, ¿cierto? Digamos la tensión por tratar de limitar efectivamente el poder. Básicamente depende ahora en Colombia de los jueces. ¿Por qué, Juan?
¿Por qué se ha concentrado entonces ahora incluso la opinión pública en torno a lo que ocurre con los jueces como el último bastión de lo que quedaría de la democracia en ese sentido, o de la no concentración del poder? Para mí siempre la historia es muy importante y cuando la, bueno, no, creo que no se escuchó la parte de la referencia a un juez inglés por allá del siglo XVII, Sir Edward Coke, había una discusión entre la realeza y el juez. No existía algo así como poder judicial, ¿cierto? Pero había alguien que apoyaba el poder del rey, Francis Bacon, un filósofo muy importante, que decía, los jueces son leones bajo el trono que no deben obstaculizar la función del soberano. Mientras que el juez Edward Coke le respondió, los jueces son los leones que deben custodiar frente al rey los derechos de los ciudadanos. Entonces, desde el nacimiento de la idea de la función judicial en Inglaterra y en Estados Unidos, es básicamente el poder judicial el que puede llegar a frenar el ejercicio del poder político que le corresponde tanto al presidente como al Congreso en nuestro caso. Entonces, por la manifestación, digamos, de ese intento de limitación del poder, es que hay un fenómeno recurrente ahora que va en contra precisamente de la autonomía y de la independencia del poder judicial. Y cuando te estás refiriendo ya al caso colombiano, un poco también para que ellas y ellos nos comprendan y le den lugar a eso tan importante que acabas de decir, hablas de la rama del poder público y bueno, entonces como recordarles a ellos que el Ejecutivo, en cabeza del presidente, el Legislativo, que sería el Congreso, y el Judicial, que son los jueces, pero cuando te estás refiriendo a ese poder, te estás refiriendo es a la afectación a las altas cortes. Cierto, lo que está ocurriendo con la Corte Suprema y la Corte Constitucional, que serían los guardianes de que esas otras ramas no se extralimiten, o especialmente del presidente, ¿verdad? ¿O Claro que cómo lo...? es exactamente así, que hasta ha habido intentos lunáticos de una reforma al Poder Judicial para crear una sola corte. Explícanos a todas y a todos porque eso desfasa toda esa historia que nos has mostrado, porque eso es ir en contra de todo el legado que pretenden los ideales y los valores liberales, que es la libertad del individuo, la igualdad frente a la ley, como nos lo contás. Explícanos eso, por favor, Juan. Sí, pues en esencia, el Poder Judicial necesariamente tiene que gozar de autonomía y de independencia frente a los órganos que ejercen el poder público. Una cuestión que sirve para ilustrar esto, que incluso pues, lo pretendía desarrollar pero me lo salté, es en el marco de la constitución de Weimar, que fue la constitución alemana, dentro de la cual surgió esa tragedia del régimen nazi, que todo fue a partir del estado de excepción, por cierto, había una discusión entre dos autores muy importantes, que fueron Hans Kelsen y Carl Schmitt. Hans Kelsen fue el que creó la idea de un sistema de control de constitucionalidad sobre la ley, que es básicamente que responde a este asunto, cómo limitar los poderes públicos, cómo limitar al Parlamento, cómo limitar al rey. El constitucionalismo establece que es en la Constitución, que es una norma rígida, donde deben existir ciertos derechos, ciertos principios, es la parte dogmática de la Constitución, y además es donde se determina cuáles son los sujetos que ejercen el poder público y cómo lo hacen. Y ahí encontramos un parlamento, encontramos un presidente en nuestro caso, y encontramos un poder judicial, que básicamente pues, son tres grandes cortes, Corte Constitucional, Consejo de Estado, Corte Suprema de Justicia. Para que haya una posibilidad de paz social, esas normas son, digamos, de difícil modificación. Si el Parlamento va a modificar o modifica una norma constitucional, dijo Kelsen, debe existir un órgano que controle al Parlamento.
Y ese órgano debe ser un tribunal constitucional. Para que no la altere, para que la norma se sostenga y haya seguridad para todos. Exactamente, para que Okay. no sea, por ejemplo, en este momento, mediante una decisión del Congreso de la República, que se elimine la Corte Suprema de Justicia porque quizá no les gustó una decisión que afectaba a un partido político dominante dentro del Congreso. Simplemente un ejemplo ahí, sin ningún asidero real. Pero afecta directamente la justicia. ¿Cómo se percibe la justicia? Claro. Entonces, qué pena con Dale. con lo de ahorita, que Kelsen explicaba que eso debería ser como estable, debería haber un órgano que lo controlara y un órgano judicial. Mientras que Kharechmi decía que el guardián de la Constitución debía ser el presidente del Reich. Esto es el poder ejecutivo, que 4 años después sería un tal Adolf Hitler, ¿cierto? Que demostró aplicar la teoría schmittiana. Entonces, Schmitt apelaba a esa concentración del poder en un solo individuo. así es. Y eso implica, porque, a ver, hay como varias preguntas precisamente respecto a lo que es la democracia representativa, y hay muchas preguntas respecto a lo que pasa en Colombia, que es esta última parte que nos has dicho, que voy a resaltar eso, que me pareció muy potente, que el profesor Juan David nos planteaba desde el comienzo. Miren, en Colombia hay una tendencia a un autoritarismo de cara precisamente a lo que ocurre con el sistema democrático y constitucional, ¿cierto? Hay una tendencia al autoritarismo. ¿Por qué? Porque a partir de toda esa historia, de todos esos referentes históricos fundamentales, nos decís, si la tensión constante ha sido que no haya una concentración del poder, lo que se experimenta en muchos lugares, porque ahorita pasaste por varios ejemplos, pero en el caso colombiano es que hay una tendencia a la concentración, y esa tendencia a la concentración del poder es autoritaria. Esa fue como la gran conclusión a la que llegabas. Pero entonces ellos se preguntan mucho, ellos y ellas se preguntan muchas cosas cuando empezaste a hablar, por ejemplo, de la participación. ¿Cómo entonces, si se considera que, es decir, hay constituciones que no sean democráticas? Ellos se preguntaban eso. ¿Existen constituciones que no sean democráticas? pues es una cuestión, digamos, interesante. Así, la pregunta si hay una constitución no democrática. Sí, nosotros hablamos acá, yo aclaré desde el comienzo que iba a perfilar la intervención pensando en democracia y autoritarismo. Pues por eso entonces me centré en la constitución, digamos, liberal. Esa constitución liberal responde a esos dos principios, básicamente: separación de poderes, garantía de derechos liberales. Pero hay un aspecto muy importante, digamos, de un constitucionalismo social que se desarrolló en la Constitución de Weimar, en la Constitución mexicana de Querétaro, en la Unión Soviética cuando estalló la revolución. Por ejemplo, en 1918 creo que fue que se estableció una declaración de derechos del pueblo trabajador y explotado. Hubo una constitución en 1924, pero respondía a otros principios. ¿Sí? Digamos que en el caso, sobre todo cuando llegó el estalinismo, era la concentración del poder y se seguía denominando constitución, bajo ciertas premisas que son valiosas para nosotros ahora frente al autoritarismo. Sentamos desde el comienzo, como lo han hecho muchos autores, que si una constitución no tiene separación de poderes y garantía de derechos, ya la pregunta puede ser qué derechos, no responde a la idea de constitución. Porque la constitución, digamos que busca por limitar el ejercicio del poder. Entonces, en síntesis, puede haber constituciones que no sean liberales, claramente, constituciones sociales, que no sean democráticas. Pues, y ahí es extraño, ¿cierto? Porque los regímenes autoritarios, digamos al extremo, como un régimen totalitarista, como un régimen fascista, como fue el régimen comunista, sobre todo en el estalinismo, rechazaban cualquier posibilidad de limitación en una norma. Y había una concentración del poder.
y la Constitución tiene como objeto de eso limitar. Limitar. Ah, en esencia, eso es lo que pretende la Constitución. Bueno, hay preguntas sobre las minorías. Entonces, hay una tendencia a, bueno, también a partir de lo que hemos escuchado hasta ahora con las profesoras, con las dos profesoras, Diana Ceballos y Diana Higuita. Pero entonces hay una tendencia a considerar quizá que el desconocimiento de las minorías sería de entrada autoritario. Entonces, yo quiero como un poco recoger varias de las preguntas que ellos planteaban. Para que una constitución, para que en el marco de una democracia, voy a nombrarlo así porque eso incluye la constitución como nos la explicaste, ¿cierto? Para que en el marco de una democracia haya inclusión de las minorías. ¿Cuál es el fundamento de eso? ¿Cierto? El fundamento de eso es la democracia en sí misma, lo que está escrito y eso cómo se concreta en la realidad social. Con que esté escrito basta, porque ellos, claro, pusiste el ejemplo de la minga indígena, el desconocimiento de ciertos pueblos, de ciertas dinámicas sociales, y ellos se preguntan, pero es que eso pasa todo el tiempo. Todos eventualmente podríamos sentirnos parte de una minoría y sentir que no se está atendiendo a lo que muchos sectores sociales piden, y hablabas de crisis social. Entonces, ¿cómo entender eso? ¿Cómo la Constitución, si es democrática, para que no hubiera un autoritarismo, tendría entonces, esa noción de igualdad tendría que implicar escucharnos a todos, conocer lo que todos necesitamos, qué es realmente eso? Pues en esencia, digamos, el tema del pluralismo, de si eso necesariamente debe estar dentro de una constitución así que responda a lo que se denomina ahora como un Estado constitucional y democrático de derecho, es un asunto absolutamente insoslayable. Debe haber una protección por las minorías y debe ser una constitución pluralista, porque el fenómeno, por ejemplo, al que yo no hice referencia, después de que terminaron, de que fracasó ese régimen totalitario y fascista en Italia y en Alemania, fue como una especie de resurgimiento del derecho constitucional bajo una idea de que existían unos derechos fundamentales para todos. Entonces, una experiencia histórica concreta de desconocimiento de derechos de las minorías en términos absolutamente trágicos fue la Alemania nazi. Entonces, por eso, en la Constitución alemana, que es la ley fundamental de Bonn de 1949, se dijo, se estableció el derecho a la igualdad y, básicamente, a partir de todo el discurso de unos derechos fundamentales, cómo no podía haber una discriminación por determinados grupos, fueran términos religiosos, raciales, de género, etc. En Colombia se siguió ese modelo. Cuando en Colombia se creó la Constitución de 1991, se tuvo como ejemplo esa Constitución alemana y la Constitución española de 1978, que respondían a ese ideal de derechos fundamentales y particularmente de pluralismo, ¿cierto? Cuestión que Colombia ha sido muy, muy grave porque durante la vigencia de la Constitución del 86, ahora que pensábamos en los indígenas, como la Constitución respondía o tenía como objetivo central proteger la supremacía y la integridad de la Iglesia Católica como elemento esencial del orden social, se expidieron una serie de leyes, después de esa carta del 86, que trataba a los indígenas básicamente como salvajes que había que domesticar. Que son leyes absolutamente claras en ese sentido. Entonces, ahora la Constitución del 91 pues trata de remediar eso con el pluralismo. Esto es, digamos, la nueva carta, si la comparamos con la anterior, sobre todo tiene muchas ventajas. Y lo que yo dije al comienzo es como hay un riesgo a la extralimitación del poder, pero también hay una superación muy importante frente a una situación anterior dramática. Y en esa lógica, entendiendo entonces que efectivamente cuando se desconoce, si planteabas y sostenés que efectivamente la garantía de los derechos implica que la democracia la pues, constitucional se concrete, que es uno de esos dos factores, cada vez que se desconocen esas exigencias, uno podría decir que es una actuación
no solamente, obviamente, que suprime derechos, pero uno podría afirmar que es una actuación autoritaria cuando se desconocen esas exigencias, o cómo podríamos nombrarla. No, yo creo que no necesariamente, para aclarar ahí el concepto de autoritarismo, el no realizar o el no cumplir con ciertos ideales puede calificar el ejercicio del poder político como autoritario. No, no creo. Es más una situación, digamos, franca, para hablar de autoritarismo, de concentración del poder público en un solo órgano. Esto en el caso colombiano es muy claro, porque aún sin atender a los estados de excepción, recordando pues que nosotros hablamos de que el poder legislativo le debía corresponder a un órgano, el poder ejecutivo a otro, en Colombia el presidente tiene unas facultades ordinarias muy importantes sobre el proceso de creación de la ley. Puede presentar iniciativa legislativa, en algunos casos tiene iniciativa legislativa exclusiva. Hay materias que solamente pueden ser tramitadas si él presenta un proyecto. Les puede impartir trámite de urgencia, las puede objetar, ¿sí? Pero incluso eso por sí mismo no se califica como autoritarismo. Por sí mismo no, porque eso podría responder a un equilibrio de poderes donde un órgano contribuye dentro de las funciones del otro, Y no ¿sí? es excesivo porque tanto el legislativo atraviesa, pasan esas iniciativas por el legislativo entraría, digamos, a regularlas. Y posteriormente la Corte Constitucional también entraría a revisar. Entonces ahí está como el sistema de pesos y contrapesos, en En principio. principio, solo que en nuestro caso son tantas las potestades del presidente, hay una tradición tal de abuso de ello, que puede suceder un fenómeno como el del año pasado, que en medio de una emergencia se expidan 150 decretos legislativos. Entonces, no necesariamente el sistema es autoritario, sino que hay una tendencia y hay una posibilidad muy clara de que se materialice. Y tenemos varios, pues, ejemplos de ello. Que se materialicen actuaciones autoritarias o que adquiera un matiz de régimen autoritario precisamente por esas normas que se expiden bajo esa lógica. Sí. Que podría concretarse en algún momento un régimen autoritario. Pues claramente yo creo que los fenómenos, es un fenómeno desafortunadamente global. Hay unos autores, muchos de la teoría política, que en los 80s decían que el autoritarismo y totalitarismo ya estaba superado. Mientras que hay otros, como por ejemplo Todorov, un gran humanista, que escribió un libro que se llama Frente al Límite, hablando de la experiencia de los campos de concentración y los campos de trabajo soviéticos, ambos, pues, sin discriminar ideología muy bien, que decía que eso de ninguna manera está superado, y lo decía hace menos de una década, mostrando cómo hay un fenómeno reciente a la aparición de autoritarismos, de partidos políticos que niegan los derechos de un grupo social determinado. Entonces, el fenómeno, yo creo que es, el riesgo es permanente. Profe, una pregunta que es como, es una pregunta muy olímpica. Yo quiero preguntarle también por la preocupación que advierto en las preguntas de ellos. La constitución, esta constitución democrática del 91, primero, ¿qué queda de ella? Y segundo, ¿cómo la ciudadanía puede defender el carácter democrático de su constitución? Pues a ver, esta constitución ha tenido múltiples reformas. Sin embargo, los aspectos, digamos, centrales dentro de la constitución no han sido modificados. Y en ese aspecto, la Corte Constitucional, bajo una teoría de unas competencias que se arroga, que no están dentro de la Constitución, pero que se arroga para conocer materialmente de las reformas a la Constitución, ha detenido cambios drásticos, con excepción, perdón. O sea que la Corte Constitucional es una de esas instituciones fundamentales para sostener, para que ellos comprendan la importancia de la Corte.
Es la defensora número uno de la Constitución en sí misma. Sí, por supuesto, y lo ha hecho la mayoría de las veces frente a cambios drásticos, repito, con la excepción de la reelección presidencial, que bajo unos argumentos se aprobó y después, bajo los mismos argumentos, se negó la segunda reelección, que ya era tanto como el establecimiento de una monarquía. Así lo Prácticamente. dijo la misma Corte. Pero por eso cuando incluso ustedes que la próxima semana van a tener una clase sobre el Poder Judicial, podrán discutir cómo ese proyecto de crear una única corte es absurdo y seguramente eso no tiene ninguna posibilidad de prosperar, porque una reforma de esa naturaleza implica atentar contra un principio básico de la Constitución. Y la Corte Constitucional, ya en sentencias anteriores, por ejemplo, ha declarado inexequible reformas al Consejo Superior de la Judicatura. Cuéntales que es inexequible. Ah, muy bien, claro, por supuesto. Sí. La Corte Constitucional es un órgano que se encarga de controlar la constitucionalidad de las leyes y de los actos de reforma de la Constitución. Si la Corte advierte que una ley va en contra de la Constitución, la declara inexequible, esto es, la expulsa del ordenamiento jurídico, no se vuelve a aplicar. Impide que entre a hacer cambios. Sí, no, la ley ya no es aplicable, Okay. realmente. Ahora, en una reforma de la Constitución, que es un acto normativo superior, la Corte ha sacado la teoría de que la Constitución tiene un núcleo esencial que no puede ser modificado por ninguna mayoría. Es decir, dentro de ese núcleo esencial están, por ejemplo, algunos derechos fundamentales o algunos principios, como el modelo de Estado Social de Derecho. Entonces, poniendo un ejemplo, la forma de modificar la Constitución son tres. Acto legislativo, que es a través del Congreso. Referendo, que es con votación, pues, de la ciudadanía, o una asamblea constitucional. En cualquiera de los tres casos, si se determina mañana que Colombia no es un Estado social de derecho, sino una monarquía hereditaria, digamos, ese acto estaría en contra de la Constitución y va a ser declarado inexequible. Para ello, ¿qué habría que hacer? Crear una nueva Constitución. Y hay una última pregunta que ya el profe pues también lo creo que fue una, a pesar de que no pudieron conectarse a tiempo, ha sido una clase magistral lo que has hecho para explicar como el contexto de la Constitución. La última pregunta es precisamente sobre eso. ¿Cómo se configura un proceso constituyente? Porque varios de ellos preguntaban, es que están apelando los diferentes partidos a hacer una constituyente. Entonces, primero nos acabas de decir que la constitución está, vamos a nombrar esa palabra que es muy de los medios, blindada. Nada en su esencia la puede tocar, ¿cierto? Pero si los partidos y si alguien llega al poder, porque ellos apelan a preguntas sobre la corrupción, sobre el temor a lo que pasa con la justicia. ¿Qué pasa con esa apelación en términos políticos? Hay que hacer una reforma a la constituyente, hay que hacer una constituyente para reformar Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué pasa con eso? Explícanos un poco sobre eso, por favor, profesor. Muy bien, y antes yo presento excusas porque eso es uno de los puntos esenciales que habría debido explicar dentro de los No, pero está principios del muy bien. constitucionalismo y lo pasé. Y acudo, pues, como ha sido esta metodología, al antecedente histórico y al nacimiento de eso y a la materialización ahora en el caso chileno. Para que se cree una constitución o para que se pueda derogar una constitución existente y establecer una nueva, eso se trata no de un fenómeno jurídico, sino que en esencia es un fenómeno político. El concepto, digamos, que lo explica, que se ha ideado para ello, es el de poder constituyente. Esto surgió exactamente en Francia y fue obra de un autor que se llama Emmanuel Sieyès, que escribió un pequeño libro, pues un manifiesto, que es el tercer estado.
Y esto explica algo muy importante del poder constituyente, porque surgió fue para oponerse al poder absoluto del rey. Entonces, estamos en Francia, gobernaban Luis XVI, que estaba casado con la famosa María Antonieta, un gobierno absolutamente arbitrario, el rey no era capaz de decidir, le temía los acontecimientos. Y ante unas presiones políticas sociales muy grandes, convocó un órgano que se llama los Estados Generales del Reino, que es como para los ingleses el Parlamento, solo que en Francia eso no funcionaba. No habían sido convocados hacía 2 siglos. Este rey los convoca y eso de qué es el tercer estado obedece a que los estados generales estaban divididos en 3 estamentos. Primero era el clero, segundo la nobleza, tercero el pueblo llano. Se manifestó una gran desigualdad en cuanto a la representación, porque los miembros del clero y de la nobleza representaban el 4% más o menos de la población francesa, estamentos privilegiados, mientras que el pueblo llano es el 96% restante. Sin embargo, las decisiones se tomaban por órdenes, por estamentos. Entonces bastaba que el clero y la nobleza estuvieran de acuerdo para que el pueblo no tuviera ninguna participación efectiva, ya que hablábamos de democracia, ¿cierto? En ese contexto, entonces, Sisley escribe el libro que es El Tercer Estado y dice que el Tercer Estado, que es los representantes de todo el pueblo, aquí entre paréntesis, seamos sinceros, pues de la burguesía en ese contexto, dice Sieyès, esos representantes representan a la nación. En ese momento el concepto de nación prácticamente no existía. Representan a la nación. ¿Quién es la nación? El conjunto de los ciudadanos. ¿Qué poder tiene la nación? Y ahí es cuando el señor distingue poder constituyente de poder constituido. Y dice que el rey ejerce un poder constituido, que por ser constituido debe someterse a la ley. Esto es algo absolutamente revolucionario. Pues el rey nunca se había sometido a nada. Esto lo dice aquí el autor y aplica. Mientras que el poder constituyente, que le pertenece a la nación, que nunca se había manifestado en Francia, detenta, representa un poder total, un poder ilimitado. ¿Qué implica qué? Crear una constitución. Entonces, a partir de eso es que ese organismo del tercer estado se convierte en una asamblea nacional constituyente, que después va a expedir una constitución donde comparte el poder con el rey en principio. 2 años después, bueno, una serie de fenómenos muy interesantes, ejecutan al rey, la guillotina, se va Luis XVI y la María Antonieta y establecen ya verdaderamente una república. Esto demuestra es que el poder constituyente es capaz de abolir una monarquía de 7, 8 siglos. Básicamente se ejerció algo similar en Rusia y fue capaz de abolir un imperio de 1 milenio. ¿Sí? Entonces un poder absoluto en principio. Ya hay otros condicionamientos pues ahora. Y en este momento, para traer todo eso a Chile, creo que es como que O terminamos. a nosotros, sí. Por ejemplo, en Chile la constitución que todavía es vigente es de 1980, en el marco de la dictadura. Ahora hubo todo un movimiento político y social sin precedentes en Latinoamérica, pues cercanos, por la presión de las circunstancias. Por eso es que esto es político, esto no es jurídico. Por la presión de las circunstancias lograron manifestar como ese rechazo frente a un gobierno existente y lo llevaron hasta el punto de tener que aceptar precisamente no solamente la reforma de la Constitución, porque eso fue lo que propuso el gobierno chileno, que se creara algo así como un Congreso Constituyente que iba a tener como objeto reformar la Constitución, sino que exigieron que se convocara fue una asamblea constituyente que puede derogar la anterior y crear una nueva. Eso fue lo que pasó en términos más o menos en Colombia.
En el 91. en el 91. En principio, la Asamblea Constitucional iba a ir a reformar la Constitución del 86. La Asamblea tenía unos temas de los que se debía ocupar, en principio, pero la Corte Suprema de Justicia, en el momento no existía Corte Constitucional, sino que la Corte Suprema de Justicia tenía una sala constitucional, emitió una sentencia diciendo que ese temario era inconstitucional porque esa asamblea iba a detentar el poder constituyente y por lo tanto no podía tener un límite normativo. Entonces, eso puede pasar ahora en cualquier momento. En nuestro Ante contexto podría pasar. una gran crisis, pues tiene que ser una crisis no solamente política, sino económica, social. Yo creo ¿Y que vos todos. consideras que estamos en un momento así probablemente? Pues yo creo que Colombia nunca ha salido de eso, eso es lo que considero. Como siempre, eso en este momento puede ser para peor, pero la posibilidad siempre estará presente. Y entonces la defensa de la democracia está primero, y ahí está como, bueno, el único bastión que le queda a los ciudadanos es la democracia representativa. Pues por ahora al menos, yo quisiera concluir recordando algunas palabras de Carlos Gaviria, Por favor. precisamente pues que lo escuché muchas veces a él dando conferencias y que siempre era una cuestión como tan importante. Y él siempre fue un defensor de la Constitución. Cuando se cumplieron 10 años de la Constitución, hubo un evento donde participaron muchos politólogos, filósofos, sociólogos de carácter crítico frente a que la Constitución había incumplido sus promesas, porque para ese momento, por ejemplo, no había alcanzado la paz, ¿sí? Sino que la guerra se había recrudecido, estamos hablando del 2001. Carlos Gaviria, como de costumbre, presentó su intervención y habló del libro que se estaba leyendo. Y dijo que estaba leyendo en su momento una biografía sobre de Einstein, ¿cierto? Donde él decía que la ciencia era un proceso muy complejo, que requería tiempo, maduración y mucho trabajo. Mientras que la carpintería, por ejemplo, tenía un resultado inmediato. Entonces decía Gaviria, eso pasa con esta constitución. Si quieren esperar que se logre algo, hay que darle tiempo. Y él en ese momento tuvo razón, por ejemplo, se llegó hasta un proceso de paz. Claro. Y ahora la materialización del proceso de paz, pues son otros problemas. Pero al menos, digamos que en el fondo se requiere es un problema de educación, es un asunto de educación que puede favorecer un régimen constitucional, quizá como este que está basado en el pluralismo, por ejemplo. Bueno, pues creo que ahí hay muchas reflexiones que nos dejas y sobre todo muchas inquietudes. Muchas gracias por todo lo que nos trajiste y que quiero disculparme porque sé que fuiste muy juicioso y hiciste una explicación que quisiera mucho que ellos y ellas, los que están acá con nosotros y la otra gente que pueda acceder después a la conferencia, pueda escucharte. Fue muy valioso escucharte y te agradezco mucho por estar acá. Y bueno, a todas las que nos están viendo hoy, a las y los estudiantes de la universidad, que continuemos profundizando en todas estas reflexiones que nos propuso el profesor Juan David Ramírez. Y muchas gracias por acompañarnos. Gracias, profe. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.